Buenas tardes y bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos un martes más y espero que ya hayan reservado todos los martes en las tardes para poderse deleitar y conocer más todos los museos de la Ciudad de México. Esta tarde, además, nos acompaña nuevamente el secretario de Turismo de la Ciudad de México, el maestro Carlos McKinley, a quien le doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, secretario. Bienvenido. Muchas gracias, querida Mónica. Qué bueno estar aquí otra vez en tu programa. Por segunda ocasión, estoy a tus órdenes. Gracias, Carlos. Pues la verdad es que lo que estamos tratando de hacer es hacer todo un cartel de toda la oferta cultural que es vastísima en la Ciudad de México y compartirlo con todos nuestros amigos, agentes de viajes y con el público en general para que nos vayamos acostumbrando que todos los martes es de museos. Sí, la verdad me parece una idea fascinante. Los museos son decididamente uno de los pilares de la actividad turística de la Ciudad de México. Lo hemos dicho, contamos exactamente con 180 museos, que son museos públicos del gobierno federal, museos públicos del gobierno de la Ciudad de México, museos mixtos, privados, independientes. Hay toda una fauna ahí en materia de museos. Pero lo cierto es que son muchos y muchos de ellos son increíbles. Estamos hablando de una cantidad muy apreciable que pocos destinos turísticos en el mundo tienen. Siempre se hace la referencia a que la Ciudad de México está entre las tres o cuatro primeras ciudades que tienen más museos. Puede ser Londres, una ciudad, puede ser Beijing, otra ciudad, y hay otras que seguramente están apuntadas. Ahora con la breve, pero con la gradual reapertura de los museos, eso ha creado una gran expectativa porque eso significa que poco a poco la actividad turística se está reactivando en la Ciudad de México. Los museos han hecho un gran esfuerzo para tener protocolos de higiene, de sanidad, para guardar todas las medidas de sana distancia y hoy en día pues ya uno puede hacer los recorridos, todavía no como antaño, digamos, con grandes grupos ni nada, pero ya uno puede recorrer estos museos y además los museos son para muy distintos públicos. Están los museos muy especializados en temas de historia, en temas de ciencias naturales, como nuestro museo hoy aquí en Papalote, que es un museo dedicado a niños, a jóvenes, a familias. Hay otros museos que tienen que ver con temáticas muy, muy específicas. En cuanto al Museo del Papalote, pues, ¿qué quisiera yo, quisiera yo destacar? Que realmente es uno de los museos icónicos de la Ciudad de México. Y yo creo que por dos motivos. Uno, por haber sido un museo que sustituyó una fábrica en el lugar en donde estaba una fábrica que generaba mucha contaminación. Me voy a permitir tomar un minutito, querida Mónica, y dar una anécdota. Yo viví muchos años en San Pedro de los Pinos, una colonia que se encuentra relativamente cerca de lo que era aquella fábrica. Y un domingo cada mes la fábrica limpiaba sus chimeneas y por lo tanto emitía una cantidad de polvo, no sé si era una fábrica de cemento o de vidrio, pero era una emisión de polvo y de contaminación terrible que nos llegaba a todos los vecinos de la zona. Hoy podemos decir que ese museo emite en sus chimeneas risas, sonrisas, juegos, cariño, amor, por que despejan todos esos niños, jóvenes y familias que van a visitar el museo con tanta frecuencia. Así es que pues es un honor tener a este museo invitado en este programa. Quiero saludar a Sara Riojas, nuestra directora general del Instituto de Promoción Turística, que es coorganizadora de este
gran programa que nos va a tener entretenidos todos los martes, y a todos los compañeras, compañeros del museo que nos acompañan en esta tarde. Y evidentemente veo que ya hay cerca de 70 participantes en esta visita. Nos encanta, la seguiremos promoviendo. Y vayan contando las semanas que faltan de aquí a 178 para poder visitar todos los museos. Todavía tienen trabajo para rato, queridas amigas, amigos y espectadores que nos acompañan. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Me quedo unos minutitos porque estamos, ustedes saben que la jefa de gobierno anunció un programa de reactivación económica que se va a presentar estos días, y como el turismo forma parte de esa actividad económica de la ciudad, estamos trabajando para presentar esa reactivación también. Así es que muchas gracias a Destinos México, al Instituto de Promoción Turística de esta Secretaría. Adelante, mucho éxito y bienvenido el Museo Papalote a este programa. Muchas gracias, secretario maestro Carlos McKinley, secretario de Turismo de la Ciudad de México. Por supuesto, agradecemos al programa Destinos México, a Mónica Dujic por esta conducción. Y sobre todo ahora queremos presentar a la licenciada Marcia Olga Larios Morales, directora de experiencias del Museo Papalote, así como al licenciado Norberto Calderón Fierro, gerente de proyectos del Museo Papalote. Y también agradecer a Sergio Rivera del Museo MIDE, quien ha estado participando y colaborando muy activamente para que esta iniciativa de Martes de Museos de la Ciudad de México pueda ser hoy una realidad. Muchas gracias, Sergio. Y adelante, bienvenidos, licenciada Marcia y licenciado Norberto. Pues buenas tardes, mucho gusto a todos. Como decían, soy Marcia Larios, directora de la experiencia de Papalote, y encantada de estar con ustedes. Primero que nada, agradecerles a Destinos México la invitación. ¿Se escucha bien? Perfecto, sí, se escucha perfecto. Perfecto. Agradecerles, como les decía, la invitación para presentar hoy a Papalote Museo del Niño, y agradecerle al maestro Carlos por la divertida anécdota que nos acaba de platicar. Efectivamente, Papalote era la fábrica de vidrio, una fábrica de vidrio antes de que se construyera el museo. Hace 27 años cumplimos este año 27 años. Y los quiero invitar para que vean este video que nos habla de estos, de algunos datos curiosos de estos 27 años de Papalote que tenemos, que vamos a tener el grado de festejar ya con las puertas abiertas. Entonces los invito, corre video y en un minuto regresamos. El Papalote cumple 26 años, por eso te compartimos estos importantes datos. Nuestro modelo educativo es ofrecer las mejores experiencias interactivas de aprendizaje utilizando el juego como principal herramienta. En 1989, durante una visita a Japón, Cecilia Ochelli conoció un centro infantil llamado El Castillo de los Niños, el cual inspiraría este sueño. El Museo de los Niños en Boston también fue una importante referencia. Sirvió para reconocer la relevancia que un museo del niño tiene frente a una experiencia de diversión y aprendizaje. Nuestros investigadores y especialistas encontraron en el Museo de los Niños de Caracas, en Venezuela, una fuente de inspiración para nuestras primeras exhibiciones y actividades. Nuestro lema, Toco, Juego y Aprendo, más que un eslogan, es una filosofía de vida. Es el principio que nos da sentido. La palabra cuate es de origen náhuatl. Su significado se relaciona con la figura de un amigo o una persona de confianza. Con este nombre, identificamos a nuestros mediadores, cómplices que invitan a detonar el juego y el aprendizaje. Antes de nuestra llegada en este terreno, se fundó la Fábrica Nacional de Vidrio en 1935. Como recuerdo, la chimenea central de la fábrica fue conservada, integrándose en nuestra arquitectura. En junio de 1991, habilitamos un mini papalote en la Alcaldía Benito Juárez. Contó con 25 exhibiciones para dar a conocer el proyecto al público e invitar a empresarios y filántropos a unirse a la campaña de donativos para su construcción. Nuestra construcción inició en enero de 1992 bajo la dirección de uno de los arquitectos más importantes del país, Ricardo Legorreta.
Fusionó materiales, colores y texturas de la tradición mexicana, con espacios y formas inspiradas en tres figuras geométricas: el círculo, el triángulo y el cuadrado. Originalmente, se pensó en un globo aerostático como símbolo y nombre para el museo, al reflejar el juego, el descubrimiento y la aventura. Sin embargo, se seleccionó papalote al asociar estos ideales a un juguete tradicional y a la connotación de su significado en náhuatl, mariposa. La mariposa con tres figuras geométricas en sus alas surgió del ingenio de Lance Wyman, importante diseñador estadounidense, quien también creó el logotipo de las Olimpiadas de México 68 y la iconografía de las estaciones del metro de nuestra ciudad. Inauguramos el 5 de noviembre de 1993 y abrimos nuestras puertas al público el 8 de noviembre, con 290 exhibiciones mediadas por 195 cuates. Las áreas temáticas que nos conformaron fueron Soy, Pertenezco, Comprendo, Expreso y Comunico, diseñadas para incentivar el descubrimiento, el aprendizaje y la diversión. A un año de nuestra apertura, al cierre de 1994, registrábamos una cifra de asistencia récord. Más de 1.300.000 visitantes habían vivido la experiencia papalote. Una de las innovaciones que más nos ha distinguido es la AD Omega Pantalla IMAX, la primera en su tipo en América Latina y una de las más grandes de todo el mundo. En 1996 surgió Papalote Móvil, un innovador proyecto que inició con 20 exhibiciones transportadas en un tráiler de 14 metros de largo. Nuestro programa fue tan exitoso que para diciembre de 2007, fecha en que concluyó, había recorrido 27 estados de la República, con una oferta de exhibiciones que ya no se trasladaban en uno, sino en tres tráileres. Papalote ha sido reconocido a nivel internacional y nacional. Algunos de los premios que ha obtenido son: Premio por Protección de los Derechos Humanos, otorgado por UNICEF. Presea José Vasconcelos, otorgada por la Secretaría de Educación Pública. Premio Lego, otorgado por el Grupo Internacional Lego, entre muchos otros. A un par de meses de nuestro 10º aniversario, inauguramos el domo digital Citibanamex. Conformado por una pantalla semiesférica de 23 metros de diámetro y con una capacidad para 275 espectadores, que ofrece una experiencia inmersiva única en su tipo. La experiencia papalote es distinta para cada persona, pero coincide en aspectos como la convivencia familiar, el descubrimiento, el aprendizaje, la curiosidad y la diversión. Con más de 40 exhibiciones permanentes, el 17 de diciembre de 2008 nació Papalote Cuernavaca, fiel a la visión y misión del proyecto original. Su sentido de responsabilidad social dio origen a Papalote y Tu Colonia, un programa de talleres gratuitos con un enfoque de cultura de paz para niños y niñas. Para conmemorar nuestro 20º aniversario, recurrimos al talento de 10 reconocidos escritores con la consigna de crear relatos basados en el museo. A Papalotear recopila una decena de historias llenas de aventura y fantasía, pero sobre todo plantea la posibilidad de concebir al museo como un espacio que incentiva la curiosidad a partir de distintas experiencias. En 2014 iniciamos un proceso de transformación que buscó entender y responder a las necesidades de las niñas y niños de hoy. Papalote Renovado fue el resultado de ese proceso, que concluyó en agosto de 2016 y que marcó una nueva etapa en la vida del museo: la reorganización de nuestras áreas temáticas, remodelación de espacios y la integración de contenidos con programas. Nuestro programa social Papalote para Todos contempla visitas gratuitas al museo para niñas, niños y maestros de escuelas públicas o personas en condiciones de alta vulnerabilidad. A lo largo de estos años, hemos recibido a más de 1.518.821 personas, quienes han tenido la posibilidad de vivir una experiencia de aprendizaje y diversión. México Vivo es un jardín exterior con más de 2.000 metros cuadrados, cohabitados por distintas especies de flores, plantas y árboles originarios de la zona del Pedregal capitalino. Cuenta además con un espejo de agua que alberga una chinampa para el cultivo de hortalizas, así como otros espacios para actividades y talleres al aire libre. Sorpresa, diversión, conocimiento y emoción son solo algunas de las palabras con las que más de 30.000 docentes de preescolar y primaria definen a ABC Papalote, nuestro programa educativo que inspira a los maestros a repensar su práctica educativa mediante recursos vinculados al museo y al juego. En el corazón del Parque Fundidora, Papalote Monterrey ve la luz por primera vez el 15 de julio de 2018, nacido bajo los principios y objetivos propios de la familia Papalote. Un nuevo integrante que se distingue por un fuerte compromiso con la sustentabilidad, preservación y cuidado del medio ambiente.
Como ejemplo del compromiso que tenemos de atender las necesidades fundamentales de cada etapa de la niñez, presentaremos al cierre de año nuestro más reciente proyecto, el programa Primera Infancia, enfocado en promover una crianza responsable y amorosa mediante un conjunto de espacios, talleres y actividades dedicados a una de las etapas más importantes de su desarrollo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este túnel del tiempo de Papalote Museo del Niño, con los aspectos más significativos y numeralia de estos 27 años. Con el video llegamos hasta el año 26, porque este año, como les decía, cumplimos 27 años. Y bueno, como lo comentaba hace un rato, vamos a poderlo festejar con las puertas abiertas ya de Papalote. Y les traemos dos temas que nos gustaría compartir con ustedes después de este video. Es el tema de lo que hicimos durante la pandemia. Tuvimos un programa especial que se llama Papalote en Casa, que me gustaría platicar sobre él. Y después de cómo nos estamos preparando para la próxima apertura de Papalote, cómo están nuestros protocolos de higiene y nuestro programa de bienvenida a los visitantes. Entonces, si me permiten, vamos a presentar unas láminas que tienen que ver con estos dos temas que les comentaba. Bueno, la campaña que estamos manejando aquí es un lugar único de encuentro para relajarse y jugar en familia. Perdón, Marcia, yo los voy a dejar en este momento. Tengo otra pequeña reunión que atender. Les agradezco muchísimo. Efectivamente fue fábrica de vidrio hace más de 27 años. Y enhorabuena. Preparémonos ya a festejar el 30 aniversario, que será seguramente algo muy, muy interesante y exitoso. Muchas gracias, Marcia, Mónica, Sara y queridos compañeros. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Esperamos por allá. Claro que sí. He ido muchas veces con mis hijos y con amigos de mis hijos y he ido muchas veces al museo. Cumplí con mi cuota de Papalote, pero regreso nuevamente con mucho gusto. Por ahí te vemos. Gracias. Como les comentaba, en el 2020 Papalote cumple 27 años. Hemos sido un referente en América Latina y México como experiencias de aprendizaje en el campo de los museos interactivos. Como ustedes saben, fue el primer museo, como lo acabamos de ver en el video, museo de los niños en el país. Y como pudieron ver, a partir de Papalote Móvil se fundaron muchos museos en diferentes ciudades. Y hoy, pues, tenemos en la mayor parte de capitales de la República un museo dedicado a los niños. Entonces, digamos que sí es el pionero Papalote de todos estos museos que se fueron construyendo. Y Papalote Móvil fue el gran detonador cuando llegó a estos estados y los gobernadores de los estados en esos momentos se dieron cuenta, bueno, de la importancia que era un museo de niños y empezaron a construirse en los diferentes estados, ¿no? En nuestras tres sedes hemos tenido más de 20 millones de niños desde 1993 que se inauguró el museo. Entonces, bueno, es algo que nos hace inmensamente felices. El museo, como saben, ha estado abierto de manera ininterrumpida, bueno, hasta la gran pandemia que ha habido ahorita. Y ahorita ya veremos cómo vamos a recibir a nuestros visitantes el próximo 17 de septiembre. En nuestro logotipo, que es la mariposa, representa la estabilidad, transparencia y permanencia, como pudieron ver en el video, diseñado por Lance Wyman en su momento y que ha permeado de manera importante, ha tenido varios premios, pero sobre todo es una marca y un logotipo ya muy institucionalizado y que nos ha permitido llegar a esta cantidad de público que les comentaba. También tenemos la fortuna de estar posicionados como los cinco lugares de entretenimiento más importantes, más significativos de familias en la Ciudad de México en los últimos años. Entonces, lo cual nos da mucho gusto seguir siendo uno de los espacios preferidos en la Ciudad de México, tanto para la gente que, para nuestros capitalinos, la gente que vive aquí en la ciudad, como para los visitantes que llegan en familia. Como les comentaba, como respuesta a la pandemia en el 2020, el 16 y 17 cerramos nuestras tres sucursales de Papalote, Cuernavaca, Monterrey y Chapultepec, por supuesto,
lo que nos llevó a tomar decisiones muy rápidamente, organizarnos, y lo que más nos importaba es ver de qué manera podíamos seguir en contacto con nuestros públicos y cómo los podíamos acompañar en esta contingencia que pues nadie sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Y de qué manera podíamos sustituir esta parte, digamos, física de visita al museo y ir acompañando a las familias y a los niños con un programa con el cual no contábamos y que tuvimos que inventar en 10 días con una plataforma, un micrositio, dentro de lo que era es Papalote Museo del Niño, y esta plataforma la bautizamos con el nombre de PEC Papalote en Casa, la cual ha dado gratos resultados, empezando por crear una verdadera comunidad virtual que era muy escasa. Los resultados, podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Resultados: en 5 meses han logrado convocar, como les comentaba yo, una comunidad amplia, heterogénea y participativa. En este micrositio tenemos 2.2 millones de visitas, más de 610 mil usuarios y 30% de visitantes recurrentes. Y aquí lo interesante es que desde el inicio que empezó este programa de Papalote en Casa, conforme íbamos creando los documentos y los contenidos, íbamos evaluando. Entonces nos ha permitido tener toda una medición cuantitativa, pero también cualitativa. En las redes, el micrositio se lanzó en paralelo, digamos, a las redes que tiene Papalote desde hace tiempo, que es Facebook, Instagram principalmente. Los contenidos primero los subimos a nuestras plataformas digitales para llevar tráfico a este micrositio que se abrió a finales de marzo de este año. Y con ello hemos podido alcanzar 17 millones de usuarios y más de 10 mil comentarios sistematizados. Cosa que nos da muchísimo gusto es poder ver cómo los usuarios de estas plataformas han podido utilizar ejercicios, actividades, los videos que tenemos y cómo nos han hecho una serie de comentarios y testimoniales de cómo los hemos acompañado durante esta pandemia. Entonces, estos resultados, como yo decía, más allá de los cuantitativos, los cualitativos nos hablan de este agradecimiento y de este acompañamiento que ha hecho Papalote durante la etapa de la pandemia. Y digo estos primeros 5 meses porque es un programa que llegó para quedarse, en el cual seguimos trabajando. Evidentemente va a tener transformaciones, porque los niños al estar ya tomando clases en Zoom y en cuanto la gente ya empezó a abrazar la nueva normalidad, pues bueno, los momentos de conexión son diferentes, los contenidos han cambiado, pero digamos que estos primeros 5 meses han sido un verdadero aprendizaje para nosotros y muy contentos de poder contar con esta nueva comunidad digital que, como decía, nos ha sorprendido por la fidelidad, la manera de estar en contacto. Principalmente, evidentemente, son padres de familia, pero también los propios niños y una comunidad muy importante de maestros. Tenemos un programa que se llama ABC Papalote, que ya hay muchos años en el museo, pero que ahora lo hicimos de manera digital a través de Papalote en Casa y que ha tenido una respuesta muy importante. Nuestro festival de maestros, que hacemos cada año de manera presencial en el mes de mayo, por obvias razones, no se pudo hacer y lo hicimos de manera digital y, bueno, tuvo un impacto muchísimo mayor, con comentarios muy alentadores, y toda la parte de materiales ya los tenemos en línea y evidentemente con facilidad de acceso para los maestros. Evidentemente, todos estos materiales no nada más los hemos enfocado a relacionar los contenidos del museo con los visitantes, pero también tratar toda esta parte que han vivido nuestros visitantes, que es la parte del encierro, la parte de las emociones, la angustia de muchos papás, el trabajo de muchas mamás que tienen que trabajar y atender a los niños, ahora el regreso a clases. Es decir, hemos buscado adaptar no nada más, como les decía, los contenidos que tenemos duros de Papalote que tienen que ver con las exhibiciones, sino también esta parte que nos ha hecho mucho más de acompañamiento emotivo con los papás, que nos ha funcionado muy bien y la cual, bueno, hemos tenido una respuesta muy importante de agradecimiento por parte de nuestros usuarios. Entonces, este es el programa que inventamos durante la pandemia y que, vuelvo a repetir, va a seguir presente con otros contenidos.
Y quisiera ahora pasar a platicarles cómo va a ser el regreso en Papalote. Bueno, tenemos el gusto ya de anunciar de manera oficial que el 17 de septiembre abrimos las puertas de Papalote Museo del Niño Chapultepec. Vamos a abrir de jueves a domingos en un horario que, como pueden ver ahí en pantalla, de 11:30 a 4:00 p.m. Contamos con rigurosos protocolos de higiene que se pueden consultar en la página de papalote.org y evidentemente como la marca la norma en la Ciudad de México con una ocupación máxima del 30%. Hemos trabajado no nada más un protocolo que tiene que ver con la parte de sanidad, higiene, que evidentemente es importantísimo, pero también un protocolo, me dicen por el chat que no se lee bien, ¿podemos hacer algo? Los demás, no sé, dime. Nosotros, yo también lo veo muy bien. Lo que se puede hacer es dejar de compartir y volver a compartir, no sé pero si hay, es que o sea, se la calidad. Bien. Yo lo veo bien, ¿eh? Y también otros están comentando que sí se ve bien. Perfecto. Bueno, pues entonces continúo y si no, bueno, aquí no se preocupe porque aparte de todo, yo le estoy explicando toda la información que está en este sí. Y a lo mejor comentar que se puede después, más adelante, compartir la presentación. Por supuesto, con muchísimo gusto. De hecho, perdón, Marcia, te interrumpo un segundo. Ahorita vamos a poner la dirección donde pueden descargar esta presentación ahorita mismo, ahorita que se termine la presentación. Gracias, Marcia. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes, Mónica. Como les decía, aparte de los protocolos de higiene, contamos también con los protocolos de bienvenida. Aquí es muy importante y quiero hacer mucho énfasis, invitarlos a difundir esto. La gente viene saliendo de mucho tiempo de estar en sus casas, con mucha angustia, con la parte de contagios, cómo se ha dado esto, separados de su familia, no pudiendo ir, sobre todo los niños, no pudiendo ir a espacios al aire libre. No todo el mundo tiene jardín, evidentemente. A veces las plazas de ciertos conjuntos tampoco estaban abiertas. Entonces, vienen de un encierro muy importante. Entonces, lo que queremos a la llegada de Papalote es darles una bienvenida cálida, personalizada, evidentemente con la sana distancia, pero que no se sientan otra vez en esta parte como de angustia, de cómo me voy a contagiar y demás, sino al revés, que estén seguros de que se cuenta con todos estos protocolos y que aún con todos estos protocolos nos podemos divertir de manera muy cuidadosa, pero muy cálida y muy cercana con su sana distancia. Entonces, no nada más eso, sino también queremos que sea accesible para la mayor parte de personas, no nada más de la Ciudad de México, sino también del interior de la República. Nos encantaría recibirlos por Papalote, por lo cual estamos ofreciendo un precio especial de $99 para toda la experiencia de Papalote. Como ustedes saben, la experiencia dura alrededor de 4 horas, en las cuales pueden estar en el museo. El museo cuenta con 5 zonas temáticas, más los jardines, más algunas exposiciones. Tenemos una exposición nueva, ahorita les voy a platicar, es decir, más o menos para que calculen el tiempo de experiencia. Por el momento, hasta que el semáforo no marque en verde en la Ciudad de México, tanto la megapantalla como el domo digital permanecerán cerrados. Y una vez que el semáforo epidemiológico nos marque el verde, podemos abrir estos 2 teatros para poder dar este servicio. ¿Podemos pasar a la siguiente, Norberto? Bueno, aquí ven una foto maravillosa del último espacio que abrimos. Es un espacio muy bonito, se llama el Jardín de las Maravillas y es para niños de la primera infancia. Es una experiencia maravillosa porque pueden estar ahí gateando, tiene la cueva de los conejos, como ven ahí atrás, donde se ve el árbol, la parte de abajo es una cueva de los conejos, los niños juegan en estos troncos que se pueden meter y hacer equilibrios, tenemos una casita de lectura, por ahí atrás pueden ver el huerto donde cultivan, ahorita no podemos ver completo la sala, pero hay una parte donde está la hoguera, donde se cuentan cuentos, tenemos aquí el puente donde pueden pescar, es decir, estimular todos los diferentes sentidos de los pequeños de la primera infancia aquí en este espacio que inauguramos a fines del año pasado y que, bueno, por la contingencia estuvo abierto antes de que cerráramos los espacios, pero bueno, es un espacio poco conocido de Papalote porque, digamos, es bastante reciente. Entonces, como les decía, la experiencia del juego, diversión y bienestar
va a estar muy bien preparada con personal, personal capacitado, que es lo que siempre nos ha distinguido con nuestros cuates, y con todas las medidas de higiene. Cada vez que se utilice alguna exhibición van a estar sanitizadas, limpias, para que la pueda utilizar el siguiente visitante. Pero lo que yo les decía que es la parte más importante, es un respiro a las familias para vivir una experiencia divertida y emocionante en espacios saludables. Poder verdaderamente darle oportunidad a los niños de salir de este encierro que han tenido, que ustedes lo conocen muy bien y que ha dejado ciertos, ciertas emociones de los pobres niños, de angustia, de tristeza, de repente de no poder ver sus amigos, de no poder salir. Entonces, bueno, esto es lo que queremos que pase en Papalote. La experiencia, y es algo que pregunta todo el mundo, se vive no nada más con el tacto, sino con todos los sentidos. Como les comentaba, están todas las medidas de higiene, pero también hay otros sentidos como la vista, como el olfato, como muchas otras cosas que podemos utilizar para seguir experimentando en Papalote. Y aquí es una cosa que a mí me gusta mucho decir esta frase, que es la sana distancia no impide el juego y la convivencia divertida. Comentamos de manera divertida la corresponsabilidad con sus visitantes. ¿A qué nos referimos con esto? Los invitamos evidentemente a que vengan con su tapabocas, a todos los visitantes, a Papalote Museo del Niño, evidentemente las reglas internacionales recomienda que los niños de menos de 2 años no necesariamente deben de llevar tapabocas, pero bueno, eso ya depende un poco de los padres, pero a partir de los 2 años, todos les pedimos que vayan con tapabocas, porque ya sabemos todos a qué ayuda el tapabocas, es a no contagiarse. Y evidentemente, todo el personal de Papalote que está en piso, que son los cuates, llevan lo que es el equipo de protección personal, que ustedes ya conocen, que son los cubrebocas, las caretas. Vamos constantemente a reforzar la parte del lavado de manos, contamos con estaciones de gel en diferentes puntos estratégicos del museo. Entonces, bueno, toda esa parte está cubierta y lo que queremos es que vivan este espacio de respiro. Entonces, pues bueno, aquí les comparto, los que no conocían, el Bosque de las Maravillas, que es un espacio especialmente para los más pequeños. ¿Podemos avanzar, por favor? Este es otro de los espacios que también inauguramos a fines del año pasado. Es el tallercito y está en nuestra zona del laboratorio de ideas, que es la zona en donde los niños pueden experimentar con diferentes materiales. Y digamos que está dentro del laboratorio de ideas, esta es la zona también para los más pequeñitos, en donde pueden experimentar con diferentes materiales. Bueno, ahí hay pesas, donde pueden ir calibrando de un lado al otro y ver cómo se hace la parte de comparación, de clasificación. Tenemos herramientas especializadas ahí para que los niños no se lastimen, pero puedan hacer diferentes actividades. Tenemos también una carrera de cochecitos para que puedan medir la velocidad a partir de diferentes pendientes. Entonces, es una parte experimental muy interesante en donde los padres pueden convivir con los pequeños. Tenemos abiertas, como lo marca aquí la lámina, más de 100 exhibiciones, que como les comentaba, se van a limpiar después de cada interacción, y adaptamos 6 exhibiciones que ya teníamos para hablar sobre el confinamiento, como qué vivieron nuestros visitantes durante el confinamiento y cómo han salido a la nueva normalidad. Por ejemplo, el monstruo come pesadillas, que ya conocen, ahora tenemos 2 en Papalote, afortunadamente uno en el laboratorio, afuera del laboratorio de ideas, y otro en mi hogar y mi familia. Y los niños van a poder ahí dejarles cuál fue su principal miedo durante la pandemia, qué fue lo que más le afectó de no ver a sus amigos, cómo vivieron este aislamiento, por ejemplo, de no ver a los abuelitos, y cómo van retomando esta nueva normalidad. Tenemos otra experiencia que se llama Atrévete a Contestar, donde los niños y sus papás van a poder comentar cómo vivieron este confinamiento y qué esperan de esta nueva normalidad, cómo la están viviendo. Como les decía, queremos dar una bienvenida muy cálida y muy personalizada, por lo cual la primera semana que abra Papalote, que es del 17 al 20 de septiembre, vamos a estar los directivos de Papalote, Museo del Niño, y los personajes que aparecen en Papalote en casa, que es el Cuentacuentos, Pati Sauria, la encargada de los experimentos de ciencia,
y el encargado del reto creativo, vamos a estar en las exhibiciones emblemáticas de Papalote, dándoles personalmente el recibimiento y sobre todo agradeciéndoles que escojan Papalote como uno de sus primeros destinos para regresar a la nueva normalidad. Entonces, esto es lo que nos interesa, que puedan divertirse de una manera sana y, como yo les decía, con una corresponsabilidad. Todos somos encargados de cuidarnos y nos podemos divertir todos de manera muy sana. Esto es principalmente lo que tenemos para este regreso a Papalote Museo del Niño. Hay algunos otros detalles a lo mejor más operativos o más de datos especiales que, como lo están aquí ya poniendo en el chat, ya están dando acceso para que puedan consultarlo en Papalote en casa o en papalote.org. Entonces, quisiera abrir a partir de esto las preguntas, después de haber expuesto toda la parte también durante la contingencia y la última parte. Y me gustaría, antes de cerrar, esta imagen que nos hace favor aquí de compartir, Norberto, estas palabras que pueden ver aquí, esta nube de palabras que tenemos aquí, las sacamos de los comentarios que la gente nos hizo de estos 5 meses de Papalote en casa. Entonces, nos da muchísimo gusto cómo la gente no nada más lo agradece, sino cómo pudo utilizar estos materiales que les compartimos y cómo les fueron útiles. Entonces, bueno, por eso quise traerles esta imagen para compartirles de lo que fueron los comentarios de nuestros usuarios de esta nueva comunidad virtual que creó Papalote a través de Papalote en casa. Por aquí me estaba viendo el chat, si nos ayudan con las preguntas, estaban hablando de la ubicación. Como les decía, el 17 de septiembre se abre Papalote Chapultepec, que está, bueno, enclavado en el bosque de Chapultepec, ya conocemos ahí la ubicación, pero con mucho gusto ahorita podemos ir contestando las preguntas. Claro que sí, Marcia, muchísimas gracias. Primero decirte que tu exposición fue buenísima, a todos ya se nos antojó ir al museo. La verdad es que con todo lo que hemos pasado estos meses, como yo decía desde la semana pasada, a nadie nos cae mal volver a ser niños y tratar de encontrar esta diversión en las pequeñas cosas y tratar de apreciar todas las pequeñas cosas que tenemos. Ahorita estamos llevando a cabo una pequeña votación para que tú tengas una idea de la idea que tiene toda la audiencia que nos acompaña hoy acerca del museo. Entonces, ahorita en unos segundos tenemos ya los resultados. Y por supuesto, si ahorita tienen preguntas, es hora de que nos las empiecen a escribir para que podamos hacérselas llegar a Marcia, que tan amablemente nos acompaña hoy. Decía que están justamente en Chapultepec, están en toda esta zona que está llena de museos, que si vienen a visitarnos a la Ciudad de México, yo creo que es para pasarse no un día, sino varios días en cada uno de los lugares. En cuanto a la votación, nos dicen, ¿conoces el museo? El 73% dice que sí, el 27% no. ¿Consideras que puedes hacer negocio con el museo? También el 76% dice que sí. Y el 97% quiere recibir información adicional del museo. Así que si nos puedes utilizar como un medio para dar un poquito más de información del museo, con muchísimo gusto. Ya subimos también el video para que puedan estarlo viendo y no solamente para que ustedes puedan verlo, sino también para que lo puedan compartir con todas las personas con quien desean hacer promoción de la ciudad. Entonces es muy importante que ustedes ya tienen ahorita los links tanto de la presentación, y si nos haces el favor, Ivonne, también de subir el link del museo, del video, también eso nos va a ayudar. Por otro lado, vamos a comenzar con las preguntas. Si me ayudas, Ivonne, ¿cuáles son las preguntas que nos están realizando? Sí, claro, licenciada. Bueno, pues estaban preguntando por la ubicación, horarios, costos, pero también ya nos estuvieron apoyando en contestar. No sé si quieras profundizar un poco con las respuestas, Marcia, y obviamente también preguntaban por los nuevos lineamientos para sanitización.
Claro que sí, con muchísimo gusto, Mónica, muchas gracias. Y qué bueno que dices que quieres volver a ser niña. Ahí te esperamos, Mónica. Vas a ver que de veras sí es una delicia pasarse una mañana, una tarde en Papalote, porque de veras te olvidas de todo y de veras vuelves a ser niño y descubres otras cosas diferentes que de repente se nos olvidan en la vida cotidiana. Pero respondiendo a sus preguntas, con muchísimo gusto, antes que nada me gustaría para todos los que no nos conocen decir que contamos con diferentes servicios. Papalote Museo del Niño cuenta con un estacionamiento para fácil acceso, puedan bajar sus carriolas y demás, con un vestíbulo muy grande. Contamos también con un área de estacionamiento para los camiones que llevan grupos. Aprovecho nada para decirles de una vez que si quieren reservar es grupos@papalote.org.mx, ahí pueden reservar para grupos especiales, entran por un lugar que es el lugar de acceso directo de grupos y bueno, son tratados de esa manera. Es mucho más fácil llegar así que entrar directamente por las taquillas, que es, digamos, para vender la venta individual. Ya estamos con la venta en línea, ya está la venta en línea para reservar para todo lo que es el mes de septiembre, entonces también ya está en línea en la página de Papalote, se puede reservar desde ahí, y bueno, pues es mucho más cómodo llegar ya con estos boletos comprados. Contamos también con el área de concesiones, donde pueden comer, tenemos una cafetería, tiene una dulcería y una tienda de souvenirs, entonces tenemos un servicio completo, digamos, lo digo que no nos conocen, los que ya nos conocen, pues ya saben cómo está la infraestructura de Papalote, lo fácil que es llegar, lo fácil que es estacionarse, todas las medidas de seguridad que tenemos. Si quieren, vuelvo a repetir rápidamente el protocolo de higiene, se sanitiza, el museo está sanitizado desde la hora que entran hasta el final, se van sanitizando las exhibiciones también nuevamente conforme se van usando cada una de ellas. Muchos de los protocolos los hemos ido modificando. Los cuates que están en piso portan el equipo personal que se requiere, que son tapabocas y todo lo que es las caretas. Contamos con varias estaciones de surtido de gel y nuestros cuates, que son los mediadores, los que están en piso, están recordando constantemente a las familias de la recomendación de lavarse constantemente las manos. Contamos con una serie de sanitarios en varias partes del museo, es decir, entonces pues está con los tapetes también que ya saben a la entrada, de las diferentes zonas del museo también encontramos con los tapetes, evidentemente todo el personal está revisado previamente, temperatura diariamente para poderlos atender, y también evidentemente los visitantes pasan por los filtros de seguridad que se tienen en toda la Ciudad de México para evitar contagios. Pero como les decía, esta parte es muy importante, la tenemos perfectamente, digamos, puesta como protocolo, pero si queremos, vuelvo a insistir en esta parte de darles una cálida bienvenida, de que se la pasen bien, de que no se sientan, digamos, acostados por esta parte de los protocolos de higiene, pobres niños, o sea, que de repente los estamos metiendo todo el tiempo a este estrés de contagio y demás. Queremos que sea una bienvenida mucho más cercana, cálida. Los cuates van a estar atendiéndolos para eso. Pero, por supuesto, que contamos con ellos. Si los quieren ver de manera detallada, los tenemos en nuestra página, los pueden bajar. Y los tenemos impresos en varias zonas del museo. Perfecto, muchas gracias. Marcia, ¿nos puedes repetir el correo, por favor, para los grupos? Claro que sí, es la palabra grupos@papalote.org.mx. Para grupos, los grupos se consideran a partir de 15 personas. Pueden reservar por ahí. Ya nos apoyó Norberto poniendo el correo en el chat. También si les puedes decir qué estación del metro o transporte público está cerca, porque están preguntando si en transporte público, cuál es la estación del metro más cercana. Pues serían dos vialidades, ¿no? Pero tú contéstalo, por favor. Ahí está Metro Constituyentes, es el metro más cercano y de ahí pueden llegar directamente caminando a Papalote Museo del Niño. Entonces Metro, o sea, se suben, digamos, bajan esa estación y caminan ya muy poco para llegar al museo y hay un puente, es decir, no se exponen en lo más mínimo. Es una, digamos que es una llegada directa, si llegan por el metro, también como les decía, si llegan en auto privado, particular, tenemos un estacionamiento
y para todo lo que son visitas de grupos, hay una bahía para que se puedan bajar los niños con todas las medidas de seguridad. Frente al propio museo, una entrada especial para grupos para facilitarlo y hacer mucho más ágil la llegada. Perfecto. Otra pregunta, Marcia. ¿El programa de Papalote en Casa continúa en función? Sí, continúa en función. Por eso les ponía que son los 5 primeros meses los resultados que les presenté. Sí continúa en función. Estamos, seguimos subiendo contenidos todos los días. Seguimos, como les comentaba, primero están en redes nuestros contenidos y después suben al sitio Papalote y ahí se quedan. Tenemos videos, tenemos tutoriales, tenemos inclusive películas, no les había dicho, algunas de las películas que se han presentado tanto en el IMAX como en el Domo ya están también en Papalote en Casa. Tenemos un sinnúmero de actividades, talleres que pueden hacer, tenemos un blog, tenemos recomendaciones para los papás, entonces sí, Papalote sigue, y es más, les tenemos una sorpresa, pronto va a salir la versión Papalote en Casa 2.0, es nuestra nueva versión para más adelante, pero por lo pronto sigue Papalote creando contenidos y actualizándose. Perfecto. ¿Qué diferentes niveles de tarifario se manejan? Perdón, no te escuché. Los diferentes tipos de tarifas que manejan. Ahorita estamos, como les decía, es un precio especial de reapertura de 99 pesos porque no está abierta ni la Domo Digital ni ni la mega pantalla, entonces son los 99 pesos de acceso a todo el museo. Contamos, y qué bueno que me lo dices, me recuerdas de también decirles lo nuevo que tenemos en Papalote. Vamos a tener una nueva exposición que se llama Todos Jugamos, que va a estar luego al acceso, en la entrada del museo, que es la colección de juguetes de Papalote Museo del Niño. Está súper interesante, entonces los invitamos, le vamos a inaugurar el 17 de septiembre, primera que abramos. Tenemos el nuevo Mini Super, que es, bueno, uno de los favoritos de los niños. Por muchos años, el Mini Super de Papalote siempre ha sido, siempre está en el top 10 de las exhibiciones favoritas. Inauguramos la última, la nueva, digamos, un mini super renovado, que también se abre el día 17, y también las 6 exhibiciones modificadas, que les decía que buscan hablar de cómo vivió, de dialogar con las familias, cómo vivieron esta parte de la pandemia y esta nueva normalidad. Entonces, también son estas 6 exhibiciones, digamos, adaptadas, que también van a ser, bastante novedosas para nuestros visitantes. ¿Hay alguna otra pregunta, Ivonne? No, licenciada, serían todas. De hecho, ya acabo de compartirles nuevamente en el chat el link para que descarguen la presentación, así como el link para el video. Ok, ¿a quién pregunta si tengo? Dice que si se puede hacer grupos de niños el fin de semana. Sí, claro, sí. Generalmente los grupos evidentemente se concentran cuando son cuando los niños están yendo a escuela, digamos, presencial, se concentran mucho, digamos, entre semana. Pero sí también se pueden hacer reservar grupos el fin de semana. Evidentemente, fin de semana, pues tenemos grupos más las familias. Entonces, estamos un poquito más ocupados, pero sí, por supuesto que se reciben aquí. Y con mucho gusto aquí, si mandan un correo aquí a grupos@papalote.mx, les pueden contestar todas sus preguntas que tienen que ver más con logística, dónde estacionan, cómo llegan, toda la parte de información, digamos, logística, para hacerles la vida pues mucho más fácil a quien lleva el grupo. Claro que sí. Creo que nos están haciendo otras preguntas. Dice que ¿hasta qué día estará el costo de 99 pesos? ¿Hasta el 20 de este mes? Mira, 99 pesos es todo el mes de septiembre. Y en octubre va a estar en 99 pesos jueves y viernes y 119 sábados y domingos. La idea, como podrán ver, es incentivar la visita jueves y viernes. Perfecto. Todo septiembre, todos los días, jueves, viernes, sábado y domingo, que son los días que vamos a estar abiertos, como pudieron ver, de 11:30 a 4:00 p.m, son 99 pesos. Perfecto. Creo que hay alguien que está pidiendo que si tienen flyers para poder promocionar el museo.
Con mucho gusto. ¿Podemos tomar sus, no, su, sus datos, no, Roberto, para hacerle llegar la información? Sí, sí, contamos. El área de Relaciones Públicas y Mercadotecnia se los hace llegar con mucho gusto. Perfecto. Entonces, pregunta. Entonces, quien nos los esté solicitando, por favor, si pone todos sus datos para que se lo puedan hacer llegar. Creo que básicamente, ¿hay alguna otra pregunta que tú hayas detectado en alguna otra red, Ivonne? No, licenciada, serían todas. Pues básicamente, Marcia, Norberto, no nos resta más que agradecerle muchísimo su presencia. Nos han hecho pasar una tarde muy, muy agradable. Nos han hecho transportarnos no solamente a un lugar muy bonito, sino a una edad muy bonita. Y cuenta con que voy a estar en primera fila, Marcia, y cuando ustedes abren, yo te aviso porque voy a estar en primera fila. Muchas gracias, Mónica. Pues bueno, yo aquí soy testiga de que Mónica va a ir y yo soy la primera que vaya a Mónica, le voy a sacar su foto ahí envuelta en la burbuja o subiéndose a la cama de clavos, ¿eh? Y la compartir con nuestros compañeros, ¿eh? Por supuesto, por supuesto que ahí voy a estar. Es más, voy a comprometer aquí a Sara para que vayamos las dos juntas y nos divirtamos ahora sí como nos divertíamos hace unos poquitos años. No tantos, ¿eh? No se me han olvidado todavía. Pero pues muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias, Marcia, por la invitación. A ustedes, Sara. Muchísimas gracias por la difusión. Y bueno, pues la verdad estamos muy emocionados después de tanto tiempo de poder volver a recibir, pues, a lo que nos dedicamos, poder volver a recibir a las familias, a los niños, a los maestros y poderles pues dar este respiro y como decimos, nuestra campaña es tiempo de jugar en papalote nuevamente. Entonces, pues ahí los esperamos, encantados de la vida y estamos pues, como les decía, trabajando todos los días por tener estos protocolos de higiene perfectamente, pero no nada más eso, como yo insistía, esta parte de pues un recibimiento mucho más cálido, mucho más amigable y mucho más cercano, como lo saben dar los cuates de Papalote Museo del Niño. Entonces, por ahí los esperamos. Muchísimas gracias a todos por su amabilidad de seguirnos una hora y a ustedes por invitarnos. No, pues muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su excelente presentación y definitivamente ahí voy a estar. Muchas gracias, Marcia. Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias, Sara. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una tarde más. Ahora sí, por favor, pónganse abusados. La próxima semana nos toca el Museo Franz Mayer. Es un cambio en cuanto al Museo del Niño, pero también un lugar fascinante con tanta historia que creo que casi ni cabe en el museo. Entonces, esperamos que nos acompañen la próxima semana y otra vez muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la exposición y los esperamos la próxima semana a seguir con los martes de museos. Gracias a todos. Gracias, Mónica. Gracias a todos los asistentes. Saludos.